Amigos, quiero que vean cómo aquí tenemos la 1000 y la 650. Es básicamente el mismo foco, el mismo tablero, no, pero en este caso tenemos barras invertidas aquí, barras invertidas de este lado. Obviamente tenemos mejores componentes en la 1000, pero miren, quieren que vean lo parecido que son. El aspecto del tanque es más clásico en esta, en la 1000, y en este es un poco más agresivo, más futurista, pero el asiento es más o menos los mismos cortes. Se ve muy interesante. Miren el portaplacas cómo cambia totalmente. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a probar esta belleza, amigos. Bueno, amigos, la posición inicial sí es un poco más agresiva, no voy tan cómoda como en la 1000. Sí voy con la espalda un poco inclinada hacia adelante. Vamos a probar esta belleza, amigos. Uf, amigos, suena hermoso. Miren, amigos, quiero que vean el tablero. Bueno, es que creo que no se alcanza a percibir mucho desde su ángulo, pero suena hermoso, amigos. Tiene el corte hasta las 12.500 más o menos. Me gusta, amigos, porque aparte de que suena hermoso los cuatro cilindros, uff, suena delicioso, amigos. Bueno, aparte de eso, tiene ese sonido particular de Honda, que es como si escucharas una turbina combinada con un ronroneo que te dice: soy el amor de tu vida. Oh. Sí, amigos, suena muy, muy rico este motor. Vamos a ver qué tal da las curvas aquí. Bueno, hay que tener cuidado porque están nuevas las llantas, ¿eh? Bien, ¿eh? Qué buen motor, ¿eh? Esperen, esperen, porque mi gafete me está ahorcando. Ahí está. Uf, qué buena potencia, amigos. A diferencia de una 600 normal, como refiriéndome a una CBR, siento que tiene más potencia en bajas. En bajas y en medias. O sea, ¿por qué? Porque es un motor dedicado para eso, amigos. Un motor más funcional para la calle, no tanto para circuito. Los motores de circuito normalmente son potentes en altas. Y lo que me gusta de las Naked, o por lo menos estos motores, es que están pensados para que tengan potencia desde abajo y que en medios, ¡pum!, ya tienes casi el 50% o el 80% del torque. Y cuando llegas a altas, pues todavía más son una locura. O sea, me encantan, me encantan. Todavía le estoy midiendo aquí al clutch, pero, amigos, déjenme decirles que el clutch está suavecito. Miren el mar, qué belleza. Cielos, amigos, qué hermosura. A ver, ahí, creo que ahí, allá pueden ver perfectamente. Ahí tenemos al buen Roy de Huevoneando Bikers. Amigos, esto es lo mejor del mundo, conducir junto al mar es de lo mejor del mundo. Ahí ya me escuchan mucho mejor. Oh, sí. Lo genial de estas motos es que ya tienen controles de tracción, ABS, con mucha tecnología, además de que es desactivable el control de tracción. Lo que me gusta de las Honda es que son muy, muy fáciles de manejar. O sea, la conducción es súper agradable. Puedes llevarla en altas o en bajas revoluciones de una manera súper, súper cómoda. En ningún momento la sientes que vayas forzado o que vayas muy bajo de vueltas, sino que siempre, al rango de revoluciones que vayas, siempre la moto va súper, súper cómoda. Suena bien, ¿eh? Oh, también suena muy bien. Oh, sí.
Me gusta porque también la retención del motor no es mucha. Meterla en la curva es como súper fácil. Ahí. Tiene muy buen torque, amigos. Más o menos ahí va como 4000 revoluciones y ya sientes el buen torque que tiene. La precisión también es excelente. Sí. Sí, amigos, definitivamente tiene muy buena potencia. Muy, muy buena. Y el motor suena hermoso. Yo creo que es lo más resaltante que les puedo decir. Y además de que es una 650, es súper fácil de manejar. Tenemos control de tracción activable y desactivable en niveles. Que eso es muy bueno por si quieres hacer como tus locuras. Como hacer caballitos y esas cosas. O quieres un manejo un poquito más agresivo, más al límite, pues puedes desactivarlo. Es una moto bastante divertida, yo creo, para alguien que está buscando algo poderoso, pero sin llegar a los extremos de la 1000. Es una moto que puedes usar como moto de diario. El motor es una delicia. Uf. Ese sonido me recuerda mucho a las Hondas de antes. Ese sonido... ese sonido sí es muy Honda, amigos. Es un sonido que es muy agradable, que se disfruta, También tiene el ABS, pero no es nada intrusivo. Oh, sí. Aunque trates de bloquear la llanta trasera, sí llegas como casi al límite. O sea, tenemos un ABS muy bueno. Ya yo creo que de casi de última generación. Sí tiene unos buenos niveles casi casi de carreras, Sí, miren, si nosotros le dejamos apretado, se puede desactivar el control de tracción. La única queja que tengo es el tablero, que a lo mejor de día no es como tan llamativo. O sea, no te distrae en ningún momento. Realmente está pequeño, está muy bueno, pero siento como que me gustaría que se iluminara más. Pero probablemente en la noche eso sería un problema porque te deslumbraría. Entonces ahorita tenemos un tablero que, pues, para algunos podría ser bueno. Tenemos un tablero que no despide mucha luz, pero cuando le dé el sol se ve hermoso. O sea, miren cómo ahorita se ve muy muy claro, pero cuando lo tenemos a contraluz es el único punto en donde a lo mejor y no es tan claro. Pero bueno, eso no importa tanto, porque prácticamente a cualquier hora del día se va a ver muy bien. Pero sí, a lo mejor me gustaría que se viera un poco más intenso, pero no, o sea, ya cuando tenemos el sol atrás de nosotros se ve hermoso. Uf, también el rango es muy bueno. Normalmente una moto que está pensada más para la ciudad tiene mayor rango de giro. Con una 600 no puedes hacer ese giro tan fácil, y con este lo puedes hacer. La suspensión, a ver, pum, pum. Sí, yo creo que es bastante bueno, aunque no tiene regulaciones como lo veríamos en una deportiva. Entonces, si tú quisieras una moto ya con regulaciones, te recomiendo la CBR 600, que tenemos regulaciones en todos los aspectos, y en este caso no. En este caso no tenemos regulaciones de suspensión, pero bueno, viene ya con un setup muy bueno para la ciudad. Para las carreras no es esta moto, pero definitivamente podrías hacer, ponerte el tiro contra una 600, ¿sí? ¿Se podrá? ¿Qué tal? Muy buena, sí, muy buena. Pero definitivamente tiene muy buen torque. La moto está prácticamente nueva. Qué hermosura, amigos. También las llantas, tenemos Roactec 01 de la marca Metzeler. Aquí podemos ver el ABS, el disco de atrás es enorme. También lo que me gustó es que es full LED. Pero sí, efectivamente no tenemos regulaciones en las barras, pero miren cómo el faro delantero es hermoso, es prácticamente igual al de la 1000.
pero es un concepto un poquito más futurista. Y miren cómo bajan los escapes hermosamente cromados. Se ve maravilloso, amigos. Un poquito más que cualquier 300 del mercado, incluso más que la 400 de Kawasaki, que la Ninja. O sea, sí se siente el empuje, pum, pero porque tiene mucho torque.